es que todos quienes nos están viendo pueden dirigirse, si es que necesitan traducción al español, a la parte de abajo del Zoom donde dice interpretación. Pueden apretarlo y elegir el canal por español para que puedan escuchar la traducción simultánea del profesor Hugo Mattei. Le damos la palabra, profesor. Adelante. Okay, thank you very much for this lovely invitation. I'm really, really excited and also very honored to be talking in Chile these days about constitution making. You guys are lucky because you are having a constitutional process that seems to me that is actually genuine and interesting in a moment in which political transformations are dramatic all over the world, and trying to write down a new constitution in this moment is extremely important, and I believe can be a world-leading initiative. So if you guys in Chile do a good job, and I believe that a lot of other countries in the world might do the same. In a sense, in the past, Chile has been one of the places that gave some models, unfortunately, to the world. Neoliberalism, as we know, was experienced before during dictatorship in Chile, and then became a model of law and of power pretty much everywhere. And this time, hopefully, Chile will give a good example to the world and not a bad example in order to go back to a condition of being together that is closer to the one that was the dream of the great and unforgettable comrade Allende, and very far away from the vision of neoliberalism that is affecting the world today as a disease and as a virus. So I really want to dedicate this talk to September 11th, 1973. And hopefully that this is going to be a new start. To begin with, talking about constitutional law requires a theory of power. You cannot try to work with a constitution unless you have very clear what is the purpose of a constitution and what are the power that the constitution must limit. Constitutionalism this day is very weak because it is still modeled on a vision of the state as the most dangerous foe to the individual. Liberal constitutionalism is based on a theory of power that sets the power in the hands of the state, of Leviathan. It's still is a very old-fashioned vision. And because the power is assumed to be concentrated in the hands of the sovereign, then the constitution tries to limit the power of the sovereign in order to protect individuals, and in particular, individual private property. This model is now bankrupt, is intellectually untenable in a situation in which today the relationship of power after 40 years of neoliberal theory and practice is not now the relationship of power we used to have at the time. Today, the power is concentrated in private, corporate, global actors. The power today is concentrated in the hands of those private entities that are capable of controlling the technological transformations of this moment. Those powers are today working through a model of corruption of the institutions of the state, through a completely, pervasive model of control of the careers of politicians through money. We just have seen the elections in the United States these days, and we know that the outcome of those elections has been the outcome of a massive investment of money
of big corporate interest, in particular of the technological interest of the Silicon Valley within the Democratic Party, that have been capable of obtaining success, okay? So today, when we work with the Constitution, we have to consider that the power to be limited is not necessarily the power of the state, but it is a private concentration of power in the hands of corporations. If we don't understand this, if we don't put this very fundamental and very simple theory of power at the center of any kind of constitutional transformation, we're just gonna go constructing yet another layer of bourgeois ideology over the system of capitalism that is developing worldwide. A constitution, in order to function, must bite. And in order to bite, must have a target, which is the actual target to be limited in its power. The commons, from this perspective, therefore, is much more than just a green washing over a constitution, but it is actually a new and different theory of power that must be and can find its way in a constitutional order. I'm telling you guys that today, as we are talking, the commons are not a constitutional structure nowhere in the world. Chile has the opportunity to introduce for the first time in a constitution of an advanced system of democracy, the possibility to introduce the commons, which means diffusion of power in favor of the people. Commons is a model of power based on the opposite theory of power than the one that we have been working with so far. The current idea of power is an idea of power concentrated. The idea of the commons is an idea of diffusion of power directly in the hands of the people. This is actually constructing a completely different vision of democracy, because democracy is not anymore, within a vision of commons, a competitive battle in order to be elected by some citizens that are transformed into consumers of a political spectacle. But democracy is actually direct participation of the people in the care of what is in common. This is very, very important because it has its own implication throughout the constitutional fabric, from the way in which we construct representation, to the way in which we decide the decision-making process, to the idea of the judiciary that we introduce in the constitution, to the relative ratio of power of centralization as opposed to local authorities. The commons is giving a vision that is radically different from the one that we've been working with so far, because it really tries to introduce a vision of power as something diffused, okay? So introducing the commons in the constitution means that. So where should the commons be in the constitution? This is the first question that we have practically to ask. I believe that the commons should find their way in two places in a constitution. First of all, they should find a position in the general part. In the introduction of the constitution, where the values are set forward, the commons should be defined, and should be defined in their vision of a community that is not living only today. It is not just the community of those that are living today, but is also a community that includes those that are not born yet, okay? So the commons should introduce the future generations within the introductory part of the constitution. The commons are resources that are there to serve the needs of communities that are not just the community of those that are living, but are also the communities of those that have to come. This is a first very important point, because the commons introduces the long-term
within the fundamental worries of a constitution. And this has to be placed into the first part of the constitution itself. So the commons should be defined in some way. There are many definitions that are available in the international literature. In Italy, we have a very famous one that we owe to the great scholar Stefano Rodotà back in the early part of the century. But there are many definitions that can be worked out. My favorite is that the commons are resources that are serving the purpose of the free development of the individual within its community, okay? Serving those purpose and those function and must be cared for in the interest of future generation. So any kind of definition is okay, as long as it gives a sense of long-term and of community. Second point, very important. The commons should not themselves become anthropocentric. And this is something that we have to learn from the constitutional experience of Ecuador and Bolivia in the Southern Hemisphere. Nature itself is something that belongs to the commons and is part of the commons. Humans should not be considered above nature, as it has been so far in the tradition of modernity, nor they should be considered below nature, as it is in certain radical visions of ecologism. Because if humans are seen above nature, then the capitalist disaster follows. But if humans are seen as below nature, then some reactionary theory will find its way in forms of a variety of eco-fascism. So we should not do that. What we should see is humans within nature. Humans are within nature in a condition of horizontality with other species and with other ecosystems, okay? So in the idea of community, that is the idea of the commons, we have to consider that the community of the commons is open both in terms of time, it includes the future, and in terms of space. It includes in the community all sorts of other living creatures, okay? This much as far as part one. I'm just sketching because, you know, 20 minutes for these things is just time to just put some thoughts for discussion. And then, of course, there are other people and other scholars that are going to discuss, hopefully, these ideas in a more specific term within the framework of the work that the constitutional process is producing. Okay. The second part where the commons should find their location in the constitution is in the domain of the economic constitution and especially of property. There is no theory of the commons that is a genuine, full-fledged theory of the commons that is compatible with the bourgeois theory of property, okay? So property theory has to be completely transformed in order to include the commons, as much as the theory of government and the theory of power has to be transformed in order to include the commons. Because both private property and state sovereignty, the two organizational principles that have been the pillars of the modern constitutional order, they are both flown by the same kind of mistake, or the same kind of modern mistake, the same kind of ideology, right? And it is the ideology of concentration of power, which is both in the hands of the state and in the hands of the owner, which is to be someone that can impose his own will on the object of his ownership. And they are both based on ideas of exclusion. Both the exclusion that the government exercises within the boundaries of the state and the exclusion that the owner exercises in the boundary of his object, okay? The commons, as I told you before, are diffusion of power and are inclusion. And therefore, in order to introduce the commons within the economic constitution, we have actually to work out some limits to private property
that become limits that are actually effective. No property, in fact, can be recognized and should be protected by the law if it is against the commons. And this is true both as far as private property is concerned, that is to say the property of the great corporations. I have examples in Chile, very, very clearly would be the appalling arrogance of the Benetton family in the south of Chile in imposing their own vision of property over the Mapuche people and actually excluding people from their own land out of some theory of property acquired on the global market. This would be a clear example of the fact that a property of that kind cannot be protected by the law and should be expropriated without compensation, because that is a kind of property that is intimately and structurally at the function of extraction, at the in the function of producing profit and rent. And it is not a property capable of actually working as a shield against the abuses of power. Okay? So property to be compatible with the commons has to be generative. In the book with Fritjof Capra, The Ecology of Law, and in other of my work, I try to work out some of these theories of generative property. It is not that the commons requires the abolition of property. The commons require the protection of property only as long as it is generative, which is a step forward from the traditional vision of the social function of property. This is the ecological function of property, something that even Pope Francis have been working out and spelling out very interestingly recently, this notion that there should be no private property recognized and protected if, in the long run, its protection and recognition is against the needs of life and the needs of reproduction of the environment. This is one important thing. And this is the correlative of a theory of democracy that requires access of the people directly in the decision-making process. I believe that representation is not something that should be canceled. It is actually a good thing that there is some representation in democracy, because having some good professional politicians may be a good idea. I'm not saying that politics is for everybody, but the people should have spaces of action, of proactive political action, in the forms of referenda, in the forms of veto, in the forms of all sort of recalls, in the sort of all sorts of those examples that have been worked out in order to introduce genuine limits to representation. And those access to the direct political process should be facilitated. And one of the functions of the state should be to finance, to put money in the fact that citizens are citizens and not just consumers. The fact that public money should be given in order to facilitate political participation, and especially participation in the making of the law, to me is fundamental in a constitution and should be constitutionalized. Okay? So these two notions are, you see, the commons work against private property, but not against in the sense of being contradictory to it, but they work trying to construct a system of private property that is itself functional to the long-term vision that we've been talking about in part one. And similarly, as far as representation is concerned, again, the commons representation, provided the representation is under some sort of continuous and actual people's check. Okay? Finally, last but not least, and this is going to be my last 5 cents in this conversation, we need a strong theory of access to justice in the Constitution. Justice, in the sense of courts of law,
is the only institutional system that they've been able to imagine so far that is capable to actually decentralize decision making. Okay? So justice, and in the sense of the judicial system, has to be used in order to enforce both the Constitution and the legal order compatible with the Constitution itself, by facilitating the use of the law by those that try to utilize it in the public interest. Okay, so there should be provisions in the Constitution to facilitate not only access to justice, but even free access to justice when individuals work as we say in the United States, private attorney generals. When individuals such as NGOs, such as people, are actually working out actions to protect the commons in the broadest possible sense of the term, their capacity to be in a court of law should be facilitated as much as possible, both by relaxing theories of standing and by organizing ways in which the costs of justice are not used as a deterrent to litigation in the interest of the law, in the interest of the ecology, and the interest of future generations. Okay, so basically, and I'm done, I'm sorry if I was a little too long, but I would see the commons in part one as a set of value, in part two in the economic constitution, and then also is permeating access to justice and therefore the effectiveness of the remedies that are available for those individuals that are actually working in protection of the commons. Thank you very much for your attention. Muchísimas gracias, justo en el tiempo, así que muchas gracias por eso. Muchas gracias a Gina también por la traducción simultánea. Le vamos a dar la palabra ahora a Verónica Delgado para que nos deleite con su presentación. Verónica, tienes el micrófono apagado. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, estoy muy contenta de estar participando en esta nueva actividad de FIMA y especialmente con la presencia del profesor Hugo Matei, un referente en la defensa de los bienes comunes, y Rodrigo Míguez, un chileno que está haciendo una excelente carrera también en Italia. Para todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Si hoy la tutela del ambiente, de la naturaleza, del agua, de los bienes comunes está en el primer plano de las preocupaciones, incluso de los países en desarrollo y desarrollados, se debe fundamentalmente a que estamos frente a un problema grave, a un problema urgente que afecta la vida y sostenibilidad del planeta y de todos nosotros, respecto al cual el derecho, por cierto, está también llamada a cumplir una función que se ha revelado hasta ahora nada de fácil, sobre todo porque por la naturaleza jurídica misma de los bienes en juego, esto exige romper o adaptar a veces fatigosamente las viejas estructuras del derecho tradicional. Al tratar de enfrentar los problemas ahora, ya no desde la sola óptica de los dominios o defensas exclusivas del Estado, sino por el contrario, de hacer tratar de participar a la comunidad, a la colectividad o al pueblo, incluyendo, por cierto, aquí la mirada, como decía el profesor Matei, de las generaciones futuras y no solo las presentes. Y en Italia, esto lo saben muy bien, esto de trabajar fatigosamente con las viejas reglas y esquemas. El profesor Míguez, en su libro Le avventure del soggetto, analizó en detalle todas las estructuras que se
rompen o se tienen que adaptar frente al reconocimiento de la naturaleza como un sujeto de derecho. Y el profesor Matei trabaja desde los años de la Comisión Rodotá en tratar de introducir los bienes comunes en el marco europeo y también, por cierto, en el centro del derecho común italiano, en el Código Civil, para que una norma de los bienes comunes termine irradiando al resto de las normas, sobre todo desde el punto de vista de la propiedad. Pues bien, en la defensa de los bienes comunes, esto es, en quién es el legitimado para defender a los bienes comunes, sepan que también se trabaja con estructuras absolutamente inadecuadas para la protección de estos bienes, como veremos. También caen aquí, en palabras del profesor Caepeletti, como castillos de naipe, las reglas tradicionales que tenemos del interés para litigar, la representación y, por cierto, los efectos de la cosa juzgada de una sentencia que afectará, por cierto, a muchos. En palabras del profesor, aquí, lo que yo les quiero preguntar entonces es, y aquí me tomo de las palabras del profesor Hugo Matei, la tutela jurisdiccional preventiva de los bienes comunes debe ser difusa, esto es, todos debieran tener acceso a la jurisdicción para defenderlo. Y esa es la pregunta que nosotros hoy día nos tenemos que hacer. En otras palabras, ¿quién es el legitimado para proteger que un humedal no se siga rellenando, que la laguna Aculeo no se seque, que los en Petorca los ríos se sequen, los cerros estén llenos de agua para paltos y la gente no tenga agua para beber en tiempos de pandemia? ¿Quién puede defender un bosque nativo en la disminución de las áreas verdes de un parque? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día. Y debo decir que este tema no ha sido de un interés especial de la academia en estos años, porque en realidad, y sobre todo con ocasión de esta discusión constitucional, los ambientalistas, muchos nos hemos tratado de enfocar en lo que consideramos una constitución ecológica, y en realidad, y hago aquí un mea culpa, estamos enfocados básicamente en la parte aquella, económica, que decía el profesor Hugo Matei, esto es, en aquello que regula la propiedad garantizada por la Constitución sobre los recursos naturales que tenemos actualmente y sobre todo en que la cláusula que tenemos de función social de la propiedad hasta ahora ha quedado dormida, en palabras de la profesora Galdames, y qué decir del 19 número 24, inciso 11, cuando garantiza la Constitución los derechos de los particulares sobre las aguas como un derecho de propiedad casi absoluto. Es decir, las aguas son bienes nacionales de uso público, bienes del pueblo para uso del pueblo, pero se garantiza la propiedad sobre los derechos de agua y con esto se borra con el codo lo escrito recién con la mano. Estamos tan concentrados en esto que hemos desatendido el tema de la legitimación activa. ¿Qué tenemos hoy día en la actualidad a nivel constitucional? Tenemos un recurso de protección que puede ejercer el que sufra el afectado con una lesión al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Son todas muchas cosas limitadas, ¿eh? Muchas cosas limitadas. De hecho, nosotros tenemos un recurso de protección que es más limitado que el recurso de protección general, cuando debiera ser todo lo contrario. Y cuando nos preguntamos entonces quién es el afectado, y vamos a contestar la pregunta, ¿quién puede defender el humedal? ¿Quién puede defender el glaciar? ¿Quién puede defender el parque? La respuesta es clara en nuestra jurisprudencia. No es un actor popular. El afectado no es un actor popular. Debe siempre acreditar una afectación directa o indirecta, hay algunos fallos que se están relajando un poco, pero generalmente uno tiene que acreditar que está afectado en su patrimonio, en su salud. Por lo tanto, claramente no es una acción popular. Y es lamentable que se haya entendido así, porque la acción popular es una herramienta que es una particularidad del sistema
tema nuestro, latinoamericano. Los estudios de los profesores Schipani y de Porto en la Universidad de La Sapienza demuestran que desde siempre América Latina ha tenido, más que en Europa, una recepción favorable a las acciones populares. De hecho, es paradojal que las acciones populares que tenemos en el Código Civil chileno de Andrés Bello, que apenas se aplican, hayan sido hoy día ley en Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, México, El Salvador, Colombia y Ecuador, por cierto con algunas variantes, y que luego, con el pasar del tiempo, esta tradición haya logrado traspasar que hoy día existan acciones populares a nivel constitucional, en Brasil, en Paraguay, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, para proteger el ambiente, el patrimonio público, los derechos e intereses colectivos, como veremos, etc. Es decir, es una fórmula de nuestra América Latina, y que también, por cierto, tenemos en nuestro Código Civil. Sin embargo, en Chile cada vez hay menos popularidad. La tenemos en el Código Civil y no la aplicamos. En la Constitución afectado, se ha dicho por la Suprema 10 veces, no es un actor popular. Y cuando quisimos introducirla a la Ley del Ambiente para evitar y pedir la reparación de los daños materiales, que son demandas que no son en dinero, sino que son reparación material, se propuso por el senador Frei, luego presidente de la República, y se rechazó por quien actualmente es el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto con otros parlamentarios como la señora Olga Feliú, Díaz, Papi y Siver. Se rechazó, y miren el argumento por el cual se rechazó: no conviene en una materia económica como es el daño ambiental introducir acciones populares. ¿Y con qué nos quedamos? Con nuestra regla típica, el sistema de modelo anclado en que se tiene que hacer cargo de los daños ambientales el Estado, la municipalidad y nuestro afectado, por cierto, no actor popular. E incluimos una especie de solicitud popular en el 54, inciso segundo, que en realidad es una regla que no tiene ninguna aplicación hoy día importante. Si uno revisa ahora las legislaciones sectoriales y se va a la legislación del agua, de los bosques, de la minería, del suelo, de la pesca, el panorama sigue siendo el mismo. Yo, que me he dedicado a revisar la jurisprudencia del agua, les digo con justa razón que las decisiones en agua no se toman con participación ciudadana y que además el acceso a la justicia está absolutamente limitado en las acciones del Código de Agua a quienes son dueños de los derechos de agua, y por eso yo he sostenido muchas veces que el código de agua que tenemos no es un código para las aguas, es un código para los derechos de agua. Se requiere acá un urgente cambio, y todos aquellos que litigamos sabemos que es forzoso andar buscando en cada caso que queremos demandar a quién es propietario ribereño, a quién tiene derechos de agua, a quién es propietario, porque uno tiene que andar probando la afectación. A nosotros se nos negó incluso la legitimación para interponer una querella criminal en las mares australes de Chile contra las fugas masivas de salmones, que son, se presumen, daño ambiental, porque se estimó en primera instancia y en segunda instancia que los pescadores artesanales a quienes representábamos no eran la víctima y que bastaba en consecuencia con la protección que estaba dando el Estado, Senapesca, la Gobernación y los fiscales dentro del Ministerio Público, y se nos negó la legitimación activa. De ahí es que entiendo, comprendo, comparto la excelente propuesta que ha hecho FIMA esta semana de una constitución ecológica donde, además de querer garantizar el derecho de acceso a los bienes comunes y asegurar una gestión comunitaria para la defensa de estos bienes, propone un organismo especializado, la Defensoría Pública del Medio Ambiente, y por cierto, para atentados contra intereses colectivos o difusos, la acción popular. Y por ello me interesa hoy día hablarles de la acción popular. Y creo que como hoy día vamos a discutir la acción popular, han habido 3 momentos en nuestra historia en América Latina en que hemos discutido de ella, la hemos adoptado, la hemos descartado, y se han aducido argumentos que seguramente hoy día, por cierto, nuevamente se van a volver a repetir. El primer momento es la codificación. Porque cuando dictamos los códigos civiles en 1800 y tanto, nosotros ya teníamos las acciones populares romanas de las partidas aplicándose tanto en suelos castellanos como en sueños portugueses, porque estaban las 7 partidas y también las ordenaciones, que eran las partidas del derecho castellano-romano al portugués. Nosotros las aplicábamos y tuvimos que dictar
códigos civiles, y ahí nos preguntamos, ¿dejamos o no las acciones populares? Luego, en el enverdecimiento de las constituciones en la década del 90 y actualmente en la fase del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Siempre las acciones populares han estado en el sistema de derecho latinoamericano porque vinieron exportadas de Roma, y discúlpenme aquí la rememoranza quizás a cuestiones históricas pero importantes. Las investigaciones del profesor Andrea Di Porto demuestran que en el derecho de la Roma republicana existieron interdictos populares para asegurar el uso común, las salubritas y la seguridad de o en las res in uso público, las cosas de uso público, que eran cosas del pueblo. Y el fundamento de la popularidad republicana estaba, según las investigaciones de Yerin, Chaloya y Catalano, en que el concepto de popular viene de lo público, pero lo público no se entiende como lo estatal, sino como lo del pueblo. Entonces, dentro de las cosas del pueblo, las destinadas al uso común del pueblo, existían interdictos populares ejercibles por cualquier ciudadano de aquel pueblo. En el derecho intermedio, en el derecho de la Roma imperial esto cambió, porque cuando todas las cosas pasaron a ser del emperador, todo era del emperador romano. El emperador romano instaló la burocracia administrativa, distintas curadores a cargo de estos bienes, los empleados públicos de hoy, y dejaron entonces de ejercerse estas acciones populares. En el derecho intermedio no hay muchas alusiones a los interdictos populares, pero sí, como todo pasa al rey, en general se empieza a utilizar por la doctrina, y esto muy bien sabe el profesor Míguez, que seguramente lo explicará, se empieza a revivir la expresión cosa común a todos los hombres del jurista romano Marciano, sobre todo para asegurar el uso común de los mares y de otros bienes de esa naturaleza. En Inglaterra, en cambio, las acciones, los interdictos populares romanos fueron acogidos en varias leyes y hoy día tienen las famosa citizen action, es decir, acciones populares fuertemente potenciadas en el sistema del common law. ¿Qué pasó en la codificación europea y qué se repite en los códigos civiles latinoamericanos? ¿Desaparecen las acciones populares? ¿Y por qué? ¿Por qué desaparecen si estaban en nuestras fuentes? En primer lugar, sobre todo en Europa, se nota la influencia de la pandectística que manipuló las fuentes romanas, y ahí donde se decía que era popular, los alemanes empezaron a, los pandectísticos empezaron a señalar, no, si siempre se requiere acreditar un interés personal, un interés directo, mira, en realidad esta no es una acción, en realidad es una mera denuncia, esta es una norma administrativa, de policía, y en realidad ahora el Estado, esta persona abstracta que es distinta al pueblo, pasa a ser el propietario y el tutor exclusivo de estos bienes, por lo tanto quienes tienen que defender estos bienes son los organismos del Estado. Esto pasó en todos los códigos latinoamericanos, salvo una preciosa excepción, que es el Código de Bello, pero cuando uno ve la discusión que se produjo al redactar el Código Civil brasileño, es impresionante cómo se rechazan las acciones populares citando a juristas italianos, todos con argumentos de la pandectística, de Dermot, de Gluck, señalando que el Estado moderno lo viene a reemplazar todo, que son meras denuncias y que ahora el Estado es el único que tiene que proteger. Y en cambio otros comisionados decían, pero si ya tenemos acciones populares y son democráticas y Brasil quiere tener una ley democrática. Bello es la famosa y preciosa excepción. Y es una preciosa excepción porque ustedes saben que el Código Civil de Bello traspasó las fronteras y hoy día está repetido en muchos países de nuestra América Latina, y con ello se llevó a nuestras acciones populares. Pero él incluso tuvo un modelo con más popularidad. Tenemos esta acción del artículo 2333, original, estudiada por el profesor Díez desde hace años en todo el continente, que es una excelente acción popular, que puede ser popular, preventiva general ante toda amenaza a personas indeterminadas. Y tenemos la acción popular del artículo 948 con un sistema mixto de tutela en que Andrés Bello propone que para la defensa de los que llamó bienes nacionales de uso público, y anotó nación escriche, y uno va al diccionario de escriche y dice escriche, nación, pueblo,
Entonces, Bello dijo, para la defensa de los bienes nacionales de uso público, los bienes de uso del pueblo, cualquiera del pueblo las puede defender. Y ustedes saben que dentro de los bienes nacionales de uso público no están solo las calles, las playas, los lugares públicos en general, sino que están nada más y nada menos que nuestras aguas. Una acción, por lo demás, que no prescribe mientras exista el justo temor de temerlo. Una excelente acción popular que recoge la tradición romana, recoge la tradición de las partidas, pero ya no habla de vecino como las partidas o cosas comunales, sino que prefiere hablar de cualquier persona del pueblo y las cosas de uso común del pueblo o nación. Han tenido escasa aplicación, el profesor Díez ha encargado de reunir todos estos casos, ya hay varios, el primero ejercido por él, con éxito, para la limpieza de un lugar por una erradicación de una población por parte del Serviu, y se logró no solo limpiar este lugar, sino que miren las ventajas de proteger lo común, logró que a partir de este fallo, de esta condena, el Serviu lograra que en todas las erradicaciones futuras de poblaciones se consideraran el presupuesto un ítem para limpieza de los espacios comunes. Hay otros casos, tenemos un tercero en Quintero Buchuncaví que está pendiente, estamos pendientes de aquello, y la del 948 para la defensa de las res en uso público, tenemos un casito importante, muy bueno, que defendió a las aguas, que fue ejercida por los vecinos, los habitantes de un pueblo que quedó sin agua por las obras de un tranque de relave, el Mauro, el más grande del mundo, y la Corte Suprema en un fallo dividido 3-2, muy, muy único, acogió la acción señalando que aquí se dedujo una acción en beneficio de un bien nacional, de un estero que los habitantes del pueblo de Caimanes podían presentar la acción y que aplicaría aquí el principio proaccione, en favor de la acción para la defensa de un bien común. El segundo momento en que se discutió de las acciones populares fue cuando introducimos en nuestras constituciones las cláusulas verdes, y aquí se nota la influencia impresionante del profesor Capelletti, un profesor italiano que hizo su carrera en Estados Unidos y que nos trajo todas las fórmulas existentes en el mundo en la época para defender el medio ambiente y sobre todo la postura norteamericana de las acciones difusas o colectivas e incluso las class action para temas indemnizatorio personales. Vemos cómo en Brasil la constitución que señala que el ambiente es un bien de uso común del pueblo y que puede ser defendido por una acción popular, pero limitada solo para anular actos, luego amplía la legitimación de todos los intereses difusos o colectivos al Ministerio Público, a los municipios y a todas las asociaciones ONG que tengan en sus estatutos la defensa, por supuesto, del medio ambiente. Es importante la historia de la acción popular en Brasil, porque ella fue suprimida del Código Civil, renace en una constitución de 1934, fue derogada en el periodo de la dictadura, reaparece en las épocas en que no hay dictadura y se ha ido ampliando, y hoy día expresamente la constitución menciona la defensa del patrimonio público y del medio ambiente. ¿Qué pasó en Argentina? Venció Capelletti absolutamente, y para la defensa de lo que ellos llamaron los derechos de incidencia colectiva, pueden defenderlos el afectado, que no es actor popular, el defensor del pueblo y las asociaciones. Ahora los argentinos, recientemente en el año 2015, incluso lograron traspasar, y esto le va a interesar al profesor Matei, lograron introducir los derechos de incidencia colectiva en el Código Civil. Y se dice que el ejercicio de los derechos individuales debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva, donde se incluye el funcionamiento y la sustentabilidad de los ecosistemas, el agua, los valores culturales, etcétera, y esperamos que esta norma irradie a todo el sistema. En Argentina también la acción popular tuvo mucho reparo cuando una vez se aplicó el amparo como popular para defender a unas toninas que llegaron al sur de las costas de
Argentina, los administrativistas dijeron que era inconstitucional porque el pueblo no gobierna directamente, sino a través de sus representantes, que esta acción provoca muchos riesgos, abusos e inconvenientes, y que no se ajusta a la idiosincrasia del país, y por cierto, como sabemos, adoptaron el modelo Capelletti. En Uruguay es lo mismo. Frente a los intereses difusos, las soluciones que le pueden interesar a Chile son mixtas, Ministerio Público, cualquier interesado y las asociaciones, pero los autores de la ley declaran que por interesado no se debe entender el actor popular. En Paraguay, en cambio, tenemos una acción popular en la misma constitución y sus redactores señalan que el fundamento de haber consagrado la acción popular para la defensa de los intereses difusos está en que se trata de la defensa de un patrimonio colectivo que pertenece a la comunidad. Y lo mismo que pasó en Brasil, cuando se dijo que no se podía aplicar porque no se dictaba todavía la ley que regulara las acciones populares, fueron aplicadas igual porque se estimaron normas constitucionales autosustentable. En Colombia, ustedes saben, Colombia tuvo siempre las acciones populares del Código Civil de Bello, luego la incorporó a nivel constitucional para la defensa de todos los derechos e intereses colectivos, la reguló en leyes especiales, hubo un auge impresionante en el ejercicio de estas acciones. Tanto fue así que hubo que dictar ahora una ley para tratar de limitar su ejercicio por los gastos económicos que significaron todas las condenas al Estado por no hacer su pega en el fondo, y ahora se está incluso volviendo a revalorizar el ejercicio, como ha analizado el profesor Díez, de las acciones del Código Civil, de las acciones que nosotros tenemos y que no ejercemos. Finalmente, con esto termino. ¿Verónica? Eso, que estamos en el tiempo. Estamos en un tercer momento en que el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo latinoamericano, está en sus constituciones reconociendo los derechos antropocéntricos a la protección medioambiental, con, por ejemplo, aquí en el caso de Ecuador, que cualquier persona individual o colectiva o un grupo puede defender, junto a otra visión que son los derechos de la naturaleza, donde se dice que toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir los derechos de la naturaleza. Ya se ejerció por la acción popular una primera solicitud a favor de los derechos de un río con éxito, y creo que vamos a tener que estudiar con detalle estas experiencias para lograr una constitución que no se convierta, por un lado, en letra muerta y que sirva efectivamente a la defensa de los bienes comunes. En Chile hemos empezado a aplicar las acciones de Andrés Bello porque la Constitución, la ley del ambiente, la normativa sectorial no son normas adecuadas. Hay algunas sentencias que son más abiertas. Los argumentos en contra de las acciones populares tienen soluciones y reglas expresas en Colombia y en Brasil que podemos adoptar. No hay que tenerle miedo a la acción popular. Creo, como FIMA, que puede contribuir a la tutela dentro de un sistema mixto, y considero y espero que si no la hemos aplicado hasta ahora, sea porque no las enseñábamos en las universidades, cuestión que hemos revertido desde la Universidad de Concepción, y que no sea por este carácter tan individualista en la que estamos hace muchos años sumidos sin pensar en lo público, entendido lo público como lo de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, por esta inspiradora presentación. Vamos a dar paso inmediatamente a Rodrigo Míguez. Sí, aquí estoy. Perfecto. ¿Escuchan? Tienes tus 20 minutos para... Ok, voy entonces rápido. Les pido disculpas por esta voz, pero como es la regla general en este periodo, estoy un poco resfriado y un poco ronco. Agradezco a FIMA por esta iniciativa tan necesaria en un periodo de cambio institucional. Agradezco también la feliz ocasión de poder discutir con Hugo, colega y amigo de Torino, y también con Verónica, colega y amiga de Concepción, dos ciudades en las cuales he vivido y vivo. Así que las gracias por esta doble ocasión de felicidad. Lo que voy a tratar de hacer ahora, en estos minutos, escasos minutos, es responder a un desafío. Y hablo de un desafío porque, en realidad,
el título de mi presentación, ¿Es posible concebir el agua como un bien común?, presenta dos problemas. El primer problema es el siguiente. No hay en Chile una doctrina bien afiatada en tema de bienes comunes. Este es el primer problema. El segundo problema es que justamente tratamos ahora de abrazar la temática de los bienes comunes a propósito del agua, que es un recurso no fácil para los juristas. Pero bueno, vamos directamente a responder a esta pregunta. ¿Es posible concebir el agua como un bien común en Chile? La pregunta en realidad es la panacea para cualquier bien comunista. Y la pregunta tiene una respuesta en realidad obvia. Sí, es posible. Incluso yo podría detenerme acá y no explicar más, porque no hay que ser jurista, no hay que ser un cientista social, no hay que ser un entendedor del derecho privado para darse cuenta que el agua puede ser concebida como un bien común y además debe ser concebida como tal. Pero esta simple respuesta afirmativa plantea a su vez dos esenciales preguntas. La primera es la siguiente: ¿qué noción de bienes comunes vamos a aplicar al agua? Porque la noción de bienes comunes ofrece esta complejidad, que es un término polisémico. Y la segunda, entonces, ¿a través de cuáles instrumentos jurídicos vamos a implementar esa noción en el marco jurídico chileno? Bueno, trataré entonces en modo bien resumido de dar respuesta o de dar píldoras más bien a estas preguntas en estos siguientes minutos. La primera cuestión entonces, decía que la temática de los bienes comunes ofrece la complejidad de la cantidad de nociones que existen sobre ella. Recientemente un amigo y colega, Luis Lloredo Alix, ha publicado una voz sobre bienes comunes en la revista Eunomía, en la cual individúa al menos 5 conceptos sobre los bienes comunes. Yo en realidad dirigiría ahora o más bien abordaría el tema tomando 3 grandes nociones o narraciones en tema de bienes comunes. La primera es la histórico-jurídica, la segunda es la económica, y la tercera la podríamos llamar the Italian way o la vía italiana a los bienes comunes. Y la idea entonces es ver si estas narraciones en tema de bienes comunes pueden ser aplicadas o han sido aplicadas en la realidad chilena. Bueno, la primera entonces es la narración histórico-jurídica en tema de bienes comunes. Y sobre este particular lo que me viene en mente es pensar a 2 institutos. El primero es el de las, indicado ya por Verónica, de las cosas comunes a todos. Una noción introducida por un jurista romano, Elio Marciano, en el siglo III, que viajó luego en el Medioevo y que fue recogida por el Código Civil francés y también por el Código Civil de Bello en el artículo 585. Es una norma casi poética. Elio Marciano fue un jurista de los más humanistas del periodo clásico de Roma. Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres no son susceptibles de apropiación o de dominio. Ese 585. Lo interesante de esta norma es que ha sido ha penetrado también en la Constitución. La encontramos en el artículo 19, numerando 23, como una de las excepciones a la libre apropiación o al derecho de propiedad. Preguntémonos entonces si es que es posible aplicar al agua el estatuto de las cosas comunes a todos los hombres, las res communis omnium natura. Y la respuesta es no, y esto sería una respuesta en realidad ilógica, porque el agua es una cosa que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres. Aún así sabemos que la respuesta es negativa, porque en Chile al menos el agua forma parte o es un bien nacional de uso público. Lo que importa destacar de este pasaje histórico es que en el artículo 19, numerando 23, existe en Chile a nivel constitucional la dimensión del común, del colectivo. Es decir, aparte de la propiedad pública y propiedad privada, tendríamos entonces la dimensión del común. Siempre a propósito de este primer uso jurídico, histórico-jurídico, la dimensión de lo común, podemos también rescatar la expresión bienes comunales en relación a una práctica que realiza un grupo social
relativa a la utilización colectiva de un recurso natural. Y sobre este particular, la historia jurídica nos presenta muchos ejemplos. Podríamos pensar, por ejemplo, a The Charter of the Forest, ¿no? La Carta del Bosque del año 1217, que garantizaba el acceso libre a los bosques y el uso de los bienes comunales contenidos en ellos, como leña, frutos, hierbas, aguas. En el derecho indiano tenemos también la disposición en la recopilación de las leyes de los pueblos de los reinos de las Indias, según la cual los montes y los pastos de las tierras contenidas en las mercedes serán también comunes. Y regresando a la realidad chilena, podríamos también pensar a esta dimensión colectiva, común, es decir, un bien que viene utilizado en forma colectiva por un conjunto de personas, por razones culturales o geográficas o de necesidad o de subsistencia. Podemos pensar al recurso a agua y sin duda a el agua como viene utilizada por las comunidades indígenas del norte. Sabemos, y Verónica lo sabrá mejor que yo, que hay varios fallos de la Corte Suprema que han reconocido los derechos ancestrales de las comunidades atacameñas. Creo que hay dos fallos recientes del año 2018-2019 sobre los derechos de aprovechamiento de aguas ancestrales en las comunidades aymaras de Putre. Además de esto, sabemos que una ley indígena del 93 reconoce derechos de aguas, un fondo de tierras y también y aguas a las comunidades aymaras y atacameñas. Es el artículo 64, leo brevemente, serán considerados bienes de propiedad y uso de la comunidad indígena establecida por esta ley las aguas que se encuentran en los terrenos de la comunidad, tales como ríos, canales, acequias y vertientes. Bueno, entonces el agua admite también, desde este punto de vista, puede admitir una lectura como bien de comunidad. Paso a la segunda narración en tema de bienes comunes. Y la segunda narración es la narración económica. Esta narración se podría expresar con la siguiente frase. Bienes comunes son los recursos naturales escasos que pueden ser autogestionados por los usuarios. Sin duda, estoy haciendo referencia a la teoría acerca de los recursos comunes de la Nobel Elinor Ostrom. Ostrom, o la teoría de Ostrom, es una respuesta a la teoría de Garrett Hardin, según el cual, para evitar la tragedia de los comunes, es decir, la extinción de los recursos naturales, las únicas vías posibles serían la privatización del recurso o la estatalización del mismo. Ella plantea una tercera vía y nos dice que los usuarios, es una vía romántica, diría, los usuarios tienen mejor conocimiento de recursos, los mismos usuarios tienen confianza entre ellos y pueden compartir la información relativa a la explotación o al uso mismo del recurso. Bueno, pensando entonces a la teoría de Ostrom, teoría institucional de los bienes comunes, podemos, o me viene a la mente, en la realidad chilena y en relación al recurso de agua, las asociaciones comunitarias de agua potable rural. Porque estas asociaciones administran un recurso escaso, que es el agua, y son los ciudadanos los que se ven involucrados en la administración de este recurso, en operar y en mantener el mismo. Hay ejemplos notables en Chile de comités y cooperativas de agua potable rural, pero también hay otros ejemplos virtuosos a nivel municipal, por ejemplo, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Maipú, de Nogales y de Puerto Octal. Lo interesante en estos casos es que se ponen como reglas que son la excepción a la regla general, cuál es la privatización del servicio hídrico en Chile. Es, como decía, un virtuoso modelo de público comunitario o público municipal de gestión del recurso agua. Entonces, cerrando esta segunda narración de los bienes comunes, podemos decir que en Chile organizaciones comunitarias gestionan el agua como un recurso común. Paso a la última narración, que es la narración a la italiana. Diría que es la Italian way, o incluso se podría decir que es la narración tutti frutti. Tutti frutti, digo, porque esta narración de los bienes comunes,
advierto desde ya, y podíamos presentirlo ya con escuchando a Hugo Mattei, es una narración políticamente orientada, pero aún así es una narración que toma una serie de antecedentes o raíces en las dos narraciones anteriores. Es decir, la narración italiana se relaciona con la narración histórico-jurídica de los bienes comunes, se relaciona también con la lectura de Ostrom de la relativa a la administración de los recursos comunes. Lo interesante de esta vía a los bienes comunes o de esta noción de los bienes comunes es que responde a un proceso de constitucionalización del derecho privado que se inicia en Italia a fines de los, no, inicios de los años 70. Pero además de ello, y este es el dato más interesante, la vía italiana, los bienes comunes, es una respuesta a un proceso que vive Italia en los años 90, cuál es el proceso de privatización del demanio público, de la cosa pública, de los bienes públicos. Bueno, juristas sensibles a la cuestión pública, como por ejemplo Hugo Mattei, Stefano Rodotà, Luca Nivarra, etcétera, reaccionaron frente a este proceso, subrayando algunos evidentes eventos o datos. El primero, privatizando, el Estado se pone como sujeto funcional a un sujeto privado. Segundo, hay una alegoría al Estado mayordomo, es decir, el Estado, en lo que se refiere a las cosas comunes o los bienes nacionales de uso público o el demanio en sí, no es más que un mayordomo que tiene como objetivo administrar las cosas que pertenecen al entero pueblo italiano. Y estos juristas se dan cuenta que privatizando los recursos públicos, en realidad en esta operación no hay ningún freno que ponga, ningún freno institucional que pueda frenar el poder del Estado o del gobierno de turno para poder privatizar el patrimonio de todos los ciudadanos italianos. Por esta razón se tornaba necesaria en Italia hacer una reforma importante en la materia de la propiedad pública. Y así entonces se propone una reforma al Código Civil italiano, esto es el año 2007, con la aprobación del Ministerio, se forma una comisión y se crea esta comisión que propone una reforma al Código Civil, en la cual se introduce también la noción de los bienes comunes. Bienes comunes, como decía Hugo, son bienes en la versión italiana, funcionales al ejercicio de derechos fundamentales y al libre desarrollo de la persona. Brevemente, quiero destacar dos o tres datos. El primero, concebir los bienes comunes como se ha concebido en Italia significa dar relevancia no a la titularidad del bien, no es importante si el bien es público o privado, sino que más bien a la función o utilidad que presta el bien. Por ejemplo, un bien cultural puede permanecer en propiedad privada, no se opone a la propiedad privada, pero como decía Hugo, será una propiedad privada que tendrá un fuerte peso, una fuerte limitación. Por ejemplo, permitir el acceso a los ciudadanos en ciertas horas o en ciertos días del año para que puedan hacer efectivos derechos fundamentales garantizados por la Constitución, como es, por ejemplo, el derecho a la educación, a la instrucción, a la integridad física y psíquica. Segundo punto que quiero destacar, muchos de los bienes comunes de la Comisión Bogotá son bienes naturales, son bienes ambientales. Y tercer y último punto, del cual podemos tomar mucha experiencia y enseñanzas, es que desde el año 2007 se ha producido una institucionalización de los bienes comunes. Es decir, la noción de los bienes comunes ha penetrado la doctrina publicista, la doctrina de derecho privado. Segundo, la noción de los bienes comunes ha penetrado también en la política. En Italia, el artículo 75 permite a los ciudadanos italianos derogar una ley gracias a un referéndum abrogativo que tendrá que incorporarse, yo creo, en nuestra Constitución como ejemplo o manifestación de la democracia directa. Pues bien, este referéndum abrogativo del 2011, bajo el eslogan agua, bien común, abrogó la ley o el decreto Ronchi que intentó de privatizar el servicio hídrico integrado el año 2009. La noción de los bienes comunes en Italia ha penetrado también en la jurisprudencia y un fallo famoso de la Corte Suprema Italiana del 2011. La categoría, por último,
penetra a nivel regional y a nivel, a nivel comunal. Esto es muy importante subrayarlo, sobre todo cuando se discutirá en Chile acerca de la nueva forma de la, del principio de la subsidiariedad horizontal, porque en este sentido son los municipios y las regiones los que han erogado, emanado reglamentos para la administración compartida de los bienes comunes. Y estos reglamentos ponen en efectividad o actúan en lo que se llama ese principio, es decir, favorecer la autonomía o la autónoma iniciativa de los ciudadanos italianos para desarrollar actividades de interés general. Es entendida entonces la subsidiariedad no como el privado actúa cuando el Estado deja libertad o cuando la, el Estado no puede actuar, sino que subsidiariedad entendida como ciudadano se activa para el bien, bien público o para el interés general. Estos reglamentos contienen la figura del ciudadano activo y el ciudadano activo es la persona que se ocupa de mantener y también de individuar cuáles son los bienes comunes. Podemos, y estoy por concluir, decir entonces que la noción de bienes comunes a la italiana es una noción de commoding, es comunitarizar. Los bienes comunes desde esta perspectiva no son tantos, no son tanto un codominio, una copertenencia, sino que más bien una coactividad. Es la política entonces y es la voluntad de los ciudadanos la que decide cuándo un bien pasará a ser un bien común. Termino. Regresando a la realidad chilena, al agua y a la pregunta de esta presentación. ¿Es posible conseguir el agua un bien común? Bueno, a este punto podemos decir que se puede responder diciendo que la dimensión de lo común existe ya en Chile en el artículo 585 del Código Civil, en el artículo 19, numerado 93 de la Constitución. Se puede también responder diciendo que la dimensión común también existe a través de los usos ancestrales de las comunidades indígenas con respecto al recurso agua, sobre todo en las comunidades del norte. Agua, propiedad comunitaria, agua, propiedad colectiva, agua, uso ancestral. Se puede también decir que la noción de los bienes comunes a la Ostrom está ya en acto, existe, está operativa a nivel institucional en la experiencia de las asociaciones comunitarias de agua potable rural de Chile. Preguntémonos, ¿puede decirse lo mismo en relación a la lectura italiana de los bienes comunes? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, como les decía, la noción de los bienes comunes viaja en otra dimensión, no es ni público, no es ni privado, se coloca entre público-privado o incluso sobre el público-privado. Es decir, el hecho que el agua sea considerada un bien nacional de uso público en Chile, y puede que así seguirá siendo, no es un óbice para considerarla un bien común. Y creo que no solamente necesario o teóricamente posible concebir el agua como un bien común, sino que es también operativamente necesario, sobre todo ahora que Chile ha suscrito esa declaración del 2010, según la cual el acceso y no el recurso a agua es un derecho humano. En este sentido, es importante subrayarlo, la noción de los bienes comunes viene a reforzar el derecho humano del acceso al recurso agua bien común. Hay, sin embargo, y concluyo, un problema fundamental en relativa a la implementación de esta noción, porque la normativa que realiza el carácter de agua bien nacional presenta dos distorsiones a la concepción de los bienes comunes, dos distorsiones que ustedes muy bien conocen, y dos distorsiones por las cuales se está tratando de modificar hoy en día y hace varios años en realidad el código de aguas. La primera distorsión es que se favorece la introducción del mercado en el uso y goce del agua. Es verdad que se ha morigerado esto gracias a la reforma del 2005 y del 2018, pero lo importante es que no está establecido en modo claro y fehaciente el uso prioritario del agua para el consumo esencial humano y de los ecosistemas. Y la segunda distorsión es que el Código de Aguas carece de instrumentos democráticos de la gestión. Por democráticos no entiendo la organización de usuarios de aguas, por lo tanto no entiendo organizaciones privadas de propietarios que tienen derechos de uso y goce de recursos, sino que también y sobre todo
como también lo destacaba Hugo, la participación activa de la ciudadanía en las decisiones relativas a recursos. Son entonces muchos los ámbitos de diseminación del común en el actual debate chileno. Yo creo que tenemos dos grandes desafíos. Los bien comunistas tenemos un primer desafío que es teórico, es decir, crear una doctrina sólida, una conciencia ciudadana acerca de la importancia y la permeabilidad del discurso de los bienes comunes en un proceso tan sensible como el actual. Y segundo, es necesario pasar a un plan activo, a un plan institucional y por lo tanto proponer el tema de los comunes en el debate constitucional y también, ¿por qué no?, ponerlo en una futura reforma del Código Civil chileno. Quisiera concluir con esta breve citación porque hace unos días he leído esta carta abierta, les diré la autora dentro de poco, que se hacía cargo ya de estos desafíos el año 2012. Y leo textualmente, compartimos y celebramos el reconocimiento de las Naciones Unidas que declaró el año 2010 el derecho a agua potable y saneamiento como derecho humano, esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Y manifestemos que, para la implementación de este mandato universal en Chile y el mundo, el agua debe ser revalorada en su esencia y tratada como un bien común, no comercializable ni privado, estratégico para la vida y el desarrollo de los territorios. Bueno, esta declaración que es manifestación de la potencialidad del derecho de transformarse en poesía, como decía el Papa Francisco hace unos días, poesía contra la hegemonía del mercado, ha sido publicada por la directiva de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, la FENAPRU, de Chile en marzo del 2012, hace casi 10 años. No puedo concluir sino diciendo que a esta federación deben ir mis aplausos. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta presentación. Damos espacio entonces para que exponga Daniela Duarte nuestra última presentación antes de la ronda de preguntas. Voy a compartir pantalla. A este panel, ¿lo ven ahí? ¿Se escucha? Se ve bien. Agradecer la invitación a compartir en este panel con estos grandes profesores. Esperamos desde Fundación Nehuenco aportar nuestra visión en lo que ha sido este trabajo, contarles que Fundación Nehuenco se crea en el año 2015 con el objetivo de promover el derecho humano a acceso al agua y una gestión social de este elemento vital en Chile a través de distintas líneas de acción. Entonces los invitamos a visitar nuestra página web y seguir nuestras redes sociales para tener más información de lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, hay hartos aspectos que ya fueron abordados por los profesores anteriormente, que no me voy a detener, pero sí importante, entonces, es el agua, que es algo que nos suelen preguntar muchas veces cuando nos reunimos con grupos de distintos sectores, ¿es el agua entonces un bien nacional de uso público o propiedad privada en Chile? El agua no es propiedad privada en Chile, como ya explicaban la profesora Verónica y profesor Rodrigo, se reconoce propiedad privada sobre el derecho de aprovechamiento, es decir, sobre el derecho de uso de extraer aguas superficiales o subterráneas regulado en el Código de Aguas, que es el que, asimismo, como ya mencionaba Rodrigo, establece esta calidad de bien nacional de uso público. Entonces, si bien Chile es un país privilegiado en este contexto mundial debido a las fuentes naturales de agua que tiene, sin embargo, sufre de una distribución geográfica heterogénea y una brecha hídrica importante producto del deficiente modelo de gestión principalmente, que nos deja en un escenario bastante desfavorable para enfrentar los desafíos y de prolongadas sequías y crecientes impactos producto del cambio climático. Entonces, voy a explicar brevemente. Como ya mencionaba la profesora Verónica, esta función social de la propiedad no ha sido aplicada, que podría ser una de las herramientas a través de la cual podría haberse, por así decirlo, defendido un poco más este estatus de bien nacional de uso público de las aguas.
y no hacer privar esta interpretación más absolutista de la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento, y eso obedece a que se ha interpretado al agua como un bien económico y no más, o sea, como un enfoque más economicista en lugar del agua como un elemento vital para la sociedad y la naturaleza. Entonces, importante para nosotros hacer la diferencia entre el concepto de sequía, más bien como un fenómeno climático, y de la construcción social de la escasez hídrica, como un fenómeno generado por la humanidad, y en caso chileno es muy patente en el sentido de cómo este modelo regulatorio institucional imperante ha sido construido en Chile para gestionar y para asignar y controlar el acceso al agua. Desde una mirada de la ecología política nos hace entender muy bien, ¿no? Podemos encontrar muchos ejemplos al respecto de cómo al final esta escasez hídrica no es producto de la falta física de agua en general, sino que es más bien el sistema y la falta, o el sistema o la priorización de ciertos intereses privados y económicos por sobre el bien común o el bienestar social, que ha marginalizado o excluido a ciertos actores del acceso a este elemento vital, como nos hace ver Eric Swinge, entre otros actores. Entonces, ¿qué significa esto de la construcción social de la escasez hídrica? Un tema que nos ayuda un poco, quizás va a ser un poco más específico en el caso chileno respecto a la regulación del agua, pero creemos muy importante tenerlo presente en este momento constitucional en que como sociedad nos estamos planteando los pilares fundamentales que van a regirnos en este nuevo pacto social como constitución, esperamos, pero también que va a implicar cambiar la regulación actual, que es la que está como que regula hoy en día el estatus del agua en Chile, y para eso tenemos que entender bien y salir un poco más allá de este debate, como justamente señalan los profesores, del agua pública o privada, que es cómo se ha traducido, qué es lo que impide hoy en día tener un acceso equitativo al agua y proteger los ecosistemas y las fuentes naturales de agua como debiera ser, y como varios países que si bien no tienen una visión comunitaria del agua lo han hecho ya. Entonces, muy brevemente, a diferencia de otros países, en Chile el derecho de uso se otorga gratuitamente, como ya decía Rodrigo, a perpetuidad y no condicionado a la finalidad pública para la cual fue, en el fondo, declarada como bien nacional de uso público. Entonces, se entiende esta propiedad privada como absoluta sobre los derechos de aprovechamiento por parte de los titulares, y existe un conflicto constante respecto al uso del agua, ya que el modelo carece de elementos como la priorización del consumo humano y los caudales necesarios para mantener las funciones ecosistémicas, y además excluye a parte importante de los actores que son aquellos que no tienen derechos de aprovechamiento. Recordemos que una vez que el Estado asigna los derechos en Chile, la gestión, más bien distribución del agua, queda en manos de las organizaciones de usuario. Entonces acá una principal diferencia que podemos ver en los países con los que nos suelen comparar habitualmente, como es Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Francia, España, incluso Israel, cuando se trata de escasez hídrica, se ha abordado el problema de la escasez a través de mayor regulación, es decir, entendido como estas licencias de uso o concesiones como una mochila de derechos y obligaciones de carga que implica garantizar el interés público y el bienestar general y asegurar el mantenimiento de este elemento vital para las generaciones actuales y las futuras. También una visión estratégica en algunos casos, una visión más ambiental en otros casos, como más adelante en la región. Entonces, tenemos dos sistemas, uno que es de concesiones temporales, donde la autoridad revisa periódicamente y establece ciertas condiciones para poder renovar esas concesiones de uso, y que por tanto puede extinguir, por así decirlo, para reasignar a mejores usos, o de duración indefinida, que podría ser un poco más similar a lo que ocurre en Chile eventualmente, pero con la potestad de poder revocar o caducar estos derechos de aprovechamiento si es que nos cumple con las condiciones fundamentales que son necesarias para justamente realizar esta finalidad pública, es decir, por ejemplo, eficiencia, satisfacción del derecho humano al agua como prioridad, un uso beneficioso en términos de sociedad, digamos, o sea, qué tipo de cultivos vamos a cultivar, dónde, qué actividades vamos a desarrollar con alto requerimiento hídrico y dónde, entonces con un poco más de planificación. Además, también están sujetos al pago de un canon o tarifa al momento de otorgarlo, al ejercerlo, se establecen los usos prioritarios en general, siempre el consumo humano, y en algunos países también, segundo lugar o junto con el derecho humano al agua,
la necesidad de agua que requieren los ecosistemas. Y bueno, eso, y además está vinculado a un determinado uso. Y por otro lado, además, tenemos el fortalecimiento de este rol y atribuciones del Estado y la ciudadanía en relación con este deber de proteger las fuentes naturales del agua y los ecosistemas para garantizar el acceso equitativo. Entonces, el rol del Estado se traduce en que tiene la posibilidad de planificar el uso del recurso, de denegar ciertas solicitudes, de priorizar ciertos tipos de uso, de revisar, como veíamos, estos tipos de licencia, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en Chile. Entonces, este marco se ha caracterizado por excluir a ciertos actores principales de la gobernanza del agua, entonces se genera una gobernanza bastante fragmentada, como ya ha contado un poco Rodrigo. El producto de diagnóstico sectorial, es decir, de cómo gestionamos el agua, qué se hace, qué medidas, qué políticas se establecen desde energía, desde minería, desde agricultura, hacia como el aprovechamiento del agua, son bastante contradictorias y muchas veces inconsistentes. Las soluciones en general han recaído como en el aumento de, o soluciones más bien infraestructurales, que tienden al aumento de la oferta y no a la gestión de la demanda, lo que ha generado que tengamos personas sin acceso al agua, la destrucción de los ecosistemas, que aumenten cada vez más los conflictos socioambientales. Entonces se ha construido un modelo en que los usos productivos prevalecen por sobre la subsistencia. Entonces, haciendo prevalecer los intereses particulares sobre el bien común, el interés general, en una lógica muy distinta de entender el agua como bien común. Ahora, respecto al derecho humano al agua, en Chile no está consagrado explícitamente en la Constitución, como ya veíamos, la profesora Verónica nos mostraba qué es lo que se habla del agua en la Constitución, el profesor Rodrigo también. En el fondo, la propiedad que tienen los titulares sobre estos derechos de agua reconocidos o establecidos por la ley, y lo que viene a ser la resolución, bueno, luego de un largo proceso hasta que se llega al reconocimiento a través de la Asamblea General de la ONU del Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento. Antes se había alcanzado una mención expresa en el Pacto de Derechos, en la Observación General establecida por el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en que ya se desarrollaba un poco el alcance de lo que era el derecho humano al agua, al definirlo como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, calidad aceptable, accesible, es decir, no a una cantidad de kilómetros, sino que de manera razonable, continua y asequible en términos económicos para el uso personal y doméstico. Y en el año 2010 la ONU reconoce el derecho humano al agua potable y saneamiento como un derecho esencial para el disfrute de la vida y exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar los recursos financieros y a propiciar el aumento de la capacitación y la transferencia de tecnología y todo lo que sea necesario para ayudar a los países en desarrollo alcanzar este objetivo. En el año 2012 también el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece el enfoque de derechos humanos en la gestión hídrica, Chile adhiere a esta obligación internacional, y luego el 2015, como todos conocemos ya, o varios habrán escuchado hablar de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en que transversalmente todos dependen de garantizar el agua, y el número 6 en especial habla justamente de garantizar la disponibilidad del agua y gestión y saneamiento para todos. Entonces, ¿qué pasa? Si bien estas son obligaciones internacionales que debieran, en el fondo, si uno, a partir del artículo 5, inciso 2 de la Constitución, sentirse, o sea, como ser incorporadas a nuestro ordenamiento nacional, lo que ha ocurrido es que, bueno, primero, sabemos ya que no está expresamente reconocido en la Constitución, pero además el ordenamiento legal no ha sido ajustado para dar cumplimiento a esta obligación internacional. De hecho, podemos ver que los instrumentos que hoy en día el Código de Aguas tiene, como bien ya señalaban los profesores, es un código, es un cuerpo normativo que está, que fue diseñado en época de abundancia y con un propósito económico específico para justamente asegurar el ejercicio de derecho a aprovechamiento del agua para principalmente actividades productivas, la verdad. Entonces, como no está orientado a satisfacer el acceso equitativo al agua o asegurar los ecosistemas y las necesidades que tiene la naturaleza, entonces, o como regularlo como un elemento vital. Entonces, las herramientas más bien que están en el Código de Aguas o bien no han sido usadas o definitivamente son
insuficientes, no voy a entrar en ellas, pero si después alguien tiene alguna pregunta lo podemos ver. Y entonces, ¿en qué se ha traducido esto? Bueno, no solo esto, pero también esta división que tenemos, además como en la zona urbana y en la zona rural, que es otra de las fragmentaciones, tenemos entonces la fragmentación de la propiedad del agua, de quienes pueden participar en el proceso de toma de decisiones, la fragmentación también de zona urbana, zona rural, como ya comentaban, las zonas urbanas están a cargo de empresas concesionadas privadas, que fueron privatizadas durante la dictadura, pero luego materializadas durante los gobiernos de los años 90, y si bien hoy en día se habla de que Chile alcanza una cobertura de agua potable y saneamiento de alrededor 99%, bueno, separado entre acceso a agua potable y tratamiento, pero de niveles europeos, como se suele alardear, sí tenemos un contraste enorme con las poblaciones rurales que justamente no tienen ese tipo de cobertura, más de alrededor de la mitad de la población rural no cuenta con abastecimiento de agua formal, de agua potable, se proveen casi 400.000 hogares con camiones aljibe, lo que significa que no tiene continuidad, no tiene calidad y no tiene el mismo acceso al agua que en las zonas urbanas, lo que no significa que sea el sistema privado, ojo, lo quiero aclarar, el que haya permitido alcanzar esa cobertura y luego entonces tendríamos que privatizar las zonas rurales para que pudiéramos alcanzar este tipo de niveles. Al contrario, la gestión que hacen hoy en día, como ya comentaba el profesor Rodrigo, los comités y asociaciones de agua potable rural es destacable en el sentido de la función pública que cumplen en satisfacer las necesidades de acceder a este elemento vital y cómo lo han logrado a pesar de este sistema en que los derechos de aprovechamiento ya están asignados en general. Muchas veces en varias zonas tienen las fuentes naturales ahí, no pueden acceder a ellos porque ya están asignados en titulares, grandes empresas privadas o otros titulares que ni siquiera viven en la zona. Y a pesar de ello logran gestionar de manera comunitaria el agua, más bien esto apunta a la diferencia que se ha hecho en la legislación y que es un tema pendiente y que no tiene que ver con el privatizar, porque además por lo demás estos porcentajes de cobertura en zonas rurales ya se ha demostrado en varios estudios que las grandes inversiones se hicieron por el Estado antes de esta privatización y que sí en temas de tratamiento de agua ha sido importante la inversión privada, pero varias, no voy a, quizás se lo podemos discutir después para no detenerme ahora por el tiempo, pero sí tenemos como sistema sanitario varios elementos comunes en que otros, de problemas en términos de crisis sanitarias como la de ozono, de contaminación, de aumento de la tarifa, de falta de inversiones, de pérdidas de agua en la infraestructura por falta de inversión y de ganancias aseguradas, en el fondo una deficiente regulación también de estas concesiones sanitarias que en otros países justificaron la remunicipalización, por ejemplo, de las aguas para terminar con esos problemas y satisfacer el rol público que cumple este servicio de suministro de agua potable e involucrar a la ciudadanía. Entonces, ahí sí. Además, importante como el estudio que sacó hace poco, el año pasado, Fundación Amulén, en que nos hacía ver cómo las comunas carentes de agua potable coinciden con comunas con pobreza multidimensional, o sea, es un factor determinante, obviamente, en la generación de pobreza en el país. Entonces, estos diagnósticos sectoriales que les comentaba hace un momento tienden a aumentar la oferta a través de infraestructura. Entonces, construcción de embalses, estamos pensando en un proyecto de carretera hídrica de trasvase de agua de una cuenca hacia otra, construcción de plantas desaladoras, es decir, aumentar la oferta y no gestionar o disminuir el consumo. Incluso las medidas de aumento de eficiencia, por ejemplo, en el riego, tienen como objetivo, persiguen como objetivo, la ley misma de fomento del riego no es disminuir el consumo, sino que es aumentar las áreas de riego. Entonces, si miramos cómo están distribuidos el consumo por derecho de aprovechamiento de agua en los usos consultivos, tenemos la agricultura predominante, que esto es una distribución que suele ser similar alrededor del mundo, agua potable tiene el 3%,
Obviamente que esto depende por región también. Por ejemplo, en regiones del norte la minería pasa del 3% al 49%, entonces también eso también nos da una señal de que necesitamos ciertas políticas territoriales, obviamente, que no pueden ser homogenizadoras de las distintas realidades de los territorios. Ahora, ¿a qué es lo que queremos ir con esto? En términos de, ok, queremos asegurar el derecho humano al agua en la Constitución, por supuesto, pero no a costa de la destrucción de ecosistemas. Y en ese sentido tenemos que pensar en otras experiencias. Tenemos algunas en el país, pero son muy ilustrativas aquello ocurrió en California, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fue a comienzos del siglo XX, o sea, en los años 1900, en que ya sabemos los estragos que produjo el trasvase de Cuenca, y justamente una de las extensiones de este gran acueducto que traía agua desde el norte de California hacia Los Ángeles, producto de esta expansión de la ciudad que no se detenía y que requería cada vez más agua, que significó secar otras zonas del norte agrícola y dejar sin agua poblaciones de esa zona, la extensión hacia un lago que se llama el lago Monolake, justamente fue producto en su momento de que fue respaldada esa acción, el otorgamiento o la autorización de esas obras y de los derechos, porque se estaba priorizando, el mandato era priorizar el consumo humano. ¿A qué voy con esto? Que es muy importante que nosotros, como tenemos esta oportunidad de consagrar el derecho humano al agua ahora, lo hagamos de manera consciente en que no es absoluto, porque es justamente por el problema de los usos suntuarios también. O sea, hoy en día tenemos comunas que cumplen con el mínimo, con suerte, de 100 litros de agua por persona al día, y otras que ocupan 600 litros de personas, o sea, de litros por persona al día, y que se debe principalmente a que no hay una regulación, la tarifa no castiga, no es por bloque como en otros países, asegurando el consumo subsidiado para ciertas personas y consumo y subsistencia, digamos, y todo lo que es piscinas, regar jardines de plantaciones exóticas de alto requerimiento hídrico no está, por así decirlo, castigado y tampoco regulado para evitar ese tipo de expansiones o expansión de zonas inmobiliarias donde no hay agua y hay que sacar agua para llevarla a esas zonas una vez que ya está construido, porque hay población que está viviendo ahí. Entonces, el derecho humano al agua, estoy muy de tiempo, voy a ir cerrando. Bueno, para no tener, porque ya lo han comentado un poco los profesores anteriormente, sí me gustaría hacer este contraste, ¿no? Entre tener presente, por ejemplo, la situación en Chile, de los derechos, como decía la profesora Verónica, de los particulares sobre las aguas reconocidos, constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a los titulares la propiedad sobre ellos. Y además tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado, entonces. Después miramos, por ejemplo, la Constitución de Ecuador, y habla de la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y se realiza la vida y tiene derecho, se respeta integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Y además reconoce el derecho humano al agua como fundamental e irrenunciable, como un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Entonces, esto obedece, no me voy a detener acá, a lo que llamamos enfoque antropocéntrico o eco-biocéntrico, en que, como decían los profesores, al final es un poco eso, es poner a los seres humanos junto con la naturaleza, no por sobre la naturaleza, y que obedece entonces a la protección de la naturaleza, no es una visión utilitarista de lo que de lo que es necesario tener la naturaleza para asegurar el desarrollo de la humanidad, sino que como un valor intrínseco, como un elemento vital de la Tierra, es más similar a lo que tenemos nosotros en cosmovisión en los pueblos originales, por ejemplo, Pehuenche o Mapuche. Ahora, en estos ordenamientos como Ecuador o Bolivia, que no me voy a tener a revisarlo por el tiempo, sí tenemos importante como el reconocimiento de derechos de la naturaleza. Se ha discutido quiénes son, como cuál es su efectividad, cómo se podría materializar, que era un poco lo que hablaba la profesora Verónica Delgado a través de las acciones populares, que en otros casos, como por ejemplo la protección del río Atrato de Colombia, se ha establecido, se han designado a las comunidades indígenas y al Estado en conjunto como guardianes de estos ríos, por ejemplo, como ríos como sujetos de derecho,
para ir a litigar, ya que el río obviamente y la naturaleza no pueden ir a este sistema, entonces una forma de hacer dialogar este sistema más humano occidental de este, con este enfoque biocéntrico, entonces no solo como el derecho humano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que también la naturaleza. Importante, me pareció muy importante eso de no solo, claramente nosotros hemos enfocado la discusión en qué es en relación a la propiedad y el agua, pero lo que sí podemos aprender de estos países es cómo se ha establecido la relación con el agua, como este nuevo paradigma de relación con el agua, en distintas secciones de la Constitución de manera consistente, y también que este ha sido un error en estas constituciones, por ejemplo, la Constitución de Ecuador no, pero sí en su marco legal ha permitido el extractivismo de alto impacto, entonces se contradice en estos principios constitucionales, y por otro lado en Bolivia la misma Constitución se asegura o se mandata al Estado industrializar en base a los recursos naturales, entonces se producen contradicciones que nosotros no debiéramos caer. Entonces, bueno, el caso de Uruguay es muy interesante, lo podemos comentar después, quizás más similar a lo que nosotros podríamos haber hecho en su momento con reformas constitucionales para consagrar el derecho humano al agua y establecer su gestión sustentable y su solidaria para generaciones futuras y la participación de la sociedad civil en la gestión y el control de este recurso. Acá algunos casos de reconocimiento de ríos como sujetos de derecho en Nueva Zelanda y en Colombia. Importante también lo que nosotros tampoco tenemos, o sea, ni siquiera reconocimiento de los pueblos originarios, entonces sí habían están estas leyes que han beneficiado bastante o dentro de, mejor que nada, digamos, a los pueblos originarios del norte. En el sur estamos al debe, se está debatiendo cómo poder justificar este uso central. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que nosotros vemos para terminar? Como en este momento constituyente, bueno, creamos fundamental el reconocimiento del agua como elemento vital y bien común, y en ese sentido el derecho humano al agua y los derechos de la naturaleza, los derechos de los ecosistemas al agua, el establecer un régimen público de protección de las fuentes y administración de los usos acorde a esa función social del agua, asegurando acceso equitativo y ecológico, es decir, no solo la Constitución, lo cual es muy relevante porque uno de los problemas que tenemos al solo basarnos en el ordenamiento legal es que después está este derecho constitucional, este deber constitucional de proteger la propiedad sobre las aguas que nos juega en contra en los tribunales, entonces es muy importante que el ordenamiento legal también sea coherente a esos principios y permita materializar estos objetivos que nos ponemos como sociedad, el rol activo del Estado en la gestión como guardián legal de este bien común, la gobernanza del agua desde los territorios y colectiva articulada desde las distintas escalas, inclusiva de los actores que hasta hoy en día han sido excluidos en base a la no titularidad, y la construcción colectiva del agua como bien común. En ese sentido creemos que el rol de la ciudadanía es fundamental justamente para consagrar estos cambios en la Constitución, como para velar por su consistencia en esta como maquinaria legal que va a permitir materializarlo, y el cumplimiento de estas leyes, y también súper importante el poder mantener también la participación permanente en la gestión de este elemento vital, por un lado por un tema estratégico, porque hay cambios que quizás no vamos a lograr, sobre todo por las condiciones en cómo se van a establecer los cambios constitucionales de los dos tercios y la hoja en blanco, sino que también porque regulaciones rígidas como las que tenemos hoy en día no nos han permitido adaptarnos a los cambios necesarios. Entonces, en ese sentido, es importante mantener como espacios de deliberación permanente participativa en que decidamos, y eso mismo es construir un bien común bajo nuestra visión. Es, en el fondo, no es que el agua sea común, sino que hay que construirlo y darle todas estas aristas que permiten como ir materializando. Y para eso es muy importante. Ya luego de los saberes. Estamos ya muy pasaditos en el tiempo. Ya, eso, bueno, y las lecciones aprendidas que ya sabemos de otros países, que para qué vamos a inventar la rueda, no trayendo lo mismo, pero sí aprendiendo de los problemas que han tenido. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, en verdad, ha estado increíble este conversatorio. Es un honor para nosotros poder conversar con todos ustedes y hay muchas preguntas. Vamos a hacer todas las preguntas que son dirigidas primero a Hugo Matei, porque ya se tiene que ir. Hay dos preguntas específicas para él. La primera pregunta es la siguiente: un argumento de la privatización es la tragedia de los comunes, bajo la idea de la imposibilidad de las personas para administrar sus recursos.
¿Cuál podría ser una forma de administrar los bienes comunes desde el libre acceso? La otra pregunta es, en vista de la economía extractivista de Chile, ¿qué rol juegan los bienes comunes en estos casos? Minerales, bosques, agua, etcétera, en el periodo de transición hacia la diversificación de la actividad económica, ¿cómo se compatibiliza esa propiedad con los bienes comunes en el entendido que es imposible lograr un cambio radical de un día para otro? Esas son las dos preguntas. Okay, very shortly. Thank you very much. The institutional solutions have to be connected to the issues that are involved. So when we talk about the commons and the way in which the commons should be run and administered, we cannot imagine an answer that is good for everything, okay? I believe that that there are principles of law as we do have them today in the idea of private autonomy, for example, and the possibility to construct institutions from the bottom up by the people themselves that can be arranged to the purpose of participation. In Italy, we had a couple of experiences that are quite interesting. We had a use of foundations, commons foundations, in the sense of foundations with a governance that is open to assembly and direct participation. And with executive boards that are take turns that guarantee the actual participation of everybody in the important decisions in places such as the Teatro Valle. Or we have also other models, for example, in Naples, where the water has been republicized famously in 2014. Governance of the water is now supervised by a board of citizens that are the consumers and the workers of the company that sit in a sort of small parliament of water, which is elected with among the users, the consumers of the water and among the workers of the company, that supervise the administration in order to know and to include concerns of ecology and of commoning into the decisions. So the punchline is that there is no magic formula, but there is a variety of possibilities to use private autonomy in order to obtain those results. And that was question number one. Question number two, which I believe is about extractivism. Extractivism is a very unfortunate attitude, and the commons are exactly there in order to solve that problem. So I believe that introducing the commons in the constitution, and especially transforming private property and access to justice in such a way to guarantee diffused access, is actually a very important way out from extractivism. Extractivism is the quintessential use of resources that should be overcome and should be changed for the purpose of future generation. We cannot keep living with an extractivist form of mind, and therefore it is actually completely natural and actually desirable that the commons introduce a vision of the economy that is not extractivist, but is generative, in the sense that is circular economy that is used for the purpose of use value rather than for the mere purpose of exchange value, as all sort of extractivist approaches. And number three, transition. Transition is a term that is that I don't like much, because it always contains the idea of a promise that maybe is just the promise. And you kind of justify it through the idea of transition, the fact that nothing happens. To be sure, transformations such as those that are required by the commons have to happen here and now, and have to be put in place by each one of us in every domain of our action and our political existence as citizens, as consumers, as people.
So it is not a matter of waiting for a moment in which the commons will be ready to happen, some sort of revolutionary moment, but you know, it is a very immanent way to behave every day as individuals, but especially in working hard in order to build communities and to build networks that then construct institutions. Thank you so much. I really appreciated the participating in this conference, and I hope that we will remain in contact through Rodrigo or through other common friends. Thank you so much, and have a very lovely day. Muchas gracias. De verdad, para nosotros ha sido un lujo poder compartir contigo y que te hayas dado el tiempo de quedarte y de responder las preguntas, así que muchas gracias y esperamos poder encontrarnos en otra oportunidad. Vamos a las preguntas que hay para los demás panelistas, también muy interesantes preguntas. Para Verónica Delgado, Viviana Gómez pregunta, ¿qué implicaciones y diferencias hay en declarar un espacio, nevado, lago, parque natural, como sujeto de derecho u objeto de derecho? Otra pregunta, en los casos presentados por la profesora, ¿la acción se ejerce entonces contra el Estado a través de la municipalidad, la acción popular? Y tercera pregunta, ¿se podría intentar proteger un río que está perdiendo caudal principalmente por los derechos de aprovechamiento de agua a través de alguna acción popular? Verónica, el micrófono. No se escucha, sí. Ahora sí, a la tercera vencida. La tercera pregunta, voy a contestarla primero, dice, ¿se pueden ejercer las acciones populares del Código Civil para defender a un río, por ejemplo, que lleva poco caudal? Fíjense que yo me he preguntado, me he hecho esta pregunta, y... por ejemplo, uno podría ejercer la del artículo 2333 cuando existe una amenaza de daño a persona indeterminada y por lo tanto tendríamos que pensar qué servicios ecosistémicos presta este río, aguas abajo, aguas arriba, por ejemplo, para una captación para agua potable de una escuela, por ejemplo, que se capte agua o para una comunidad. Uno podría decir que si se reduce el caudal, estarían amenazadas con daño a personas indeterminadas, a muchas, porque si se sabe cuáles son, también se puede ejercer. Pero para eso tendríamos que saber quién es el culpable. Y ese es un problema práctico importante para ejercer las acciones populares, que tenemos que saber quién es el causante de la amenaza, del daño, de la obra nueva, de la obra ruinosa, y para eso tenemos que determinar quién está realizando la acción o omisión ilegal. Y seguramente en cuestiones cuantitativas, es decir, que un río trae menos agua, se va a utilizar por el demandado o los demandados que usted encuentre, que esto es por el cambio climático. Yo ya tengo identificadas varias causas en que el argumento siempre es el cambio climático, esta sequía que no llueve. Pero fíjese que de esos varios casos que tengo, de otro tipo de acciones, han sido desestimadas esas alegaciones en que se ha tratado de echarle la culpa a todo el cambio climático y se ha logrado acreditar que este es un problema más bien de escasez, en el sentido de que hubo una mala gestión del Estado porque la DGA sobreotorgó derechos y por lo tanto hay una responsabilidad del Estado. Y además hay quienes extraen ilegalmente agua, es decir, extraen sin tener derechos de agua y se roban el caudal mínimo ecológico, o extraen con derechos de agua, pero más que lo que están facultados para sacar, porque al momento de otorgárseles un derecho nunca nadie les pidió un flujómetro para medir lo que sacan de agua.
Entonces hay una responsabilidad compartida que por ahora queda a título de nadie, en tierra de nadie, que nadie demanda, pero que yo creo que en el futuro va a ser objeto de demandas de responsabilidad contra el Estado y contra el privado, una responsabilidad solidaria, porque cada vez estamos teniendo más evidencia científica acerca de quién no hace su trabajo y quién está extrayendo ilegalmente aguas. En cuanto a la segunda pregunta, no sé si la entendí bien, es que la acción popular del 948 se puede ejercer por la municipalidad o por cualquiera del pueblo. Pueden ir juntos incluso en una demanda, pero cada una defendiendo un derecho propio. Es decir, si ejerce la demanda la municipalidad, ella alegará la existencia de un atentado al uso común, por ejemplo, del río o de una calle o de un parque o de una plaza. Y si es un actor popular que está defendiendo el uso común de todos, también ejerce un derecho propio. Y esto es importante en el sentido de que el actor popular no es un denunciante, no es alguien que presenta algo, un escrito en un servicio público, en un tribunal y que se queda ahí. No, él es parte del proceso, lo domina, lo lleva. Y si es un actor popular activo, que logra y que tiene éxito, va a producir efectos para muchos más, para todos los beneficiados. Esa acción se puede ejercer contra el Estado o contra un privado. No hay limitaciones para ejercer la acción popular. No es que no se puede ejercer estas acciones populares contra el Estado. Se pueden ejercer contra el Estado o contra privados, como de hecho ya ha ocurrido en las pocas que hay. Se ha demandado tanto a privados como a estados, como al Estado, organismos públicos. Y quizás la primera pregunta que me hicieron, ¿cuál es la diferencia entre considerar un glaciar, por ejemplo, sujeto de derecho y darle derechos, y en cambio considerarlo como hasta ahora, como una cosa, un objeto respecto del cual sacamos algún aprovechamiento, sobre todo los proyectos mineros, y los podemos dañar? Yo creo que quizás, Rodrigo, te tiro el guante, quizás tú puedas responder los efectos jurídicos que se producen frente a un sujeto de derecho, persona natural, y ahora naturaleza, no sé. No sé si quieres tú contestar. Y de hecho, para que hagamos todas las preguntas de una, porque Rodrigo también se tiene que ir, está muy relacionada la pregunta que dice Verónica con la pregunta que también le hicieron desde el público. Dice, ¿puede ser sujeto de derecho la naturaleza en general y cómo sería el proceso para llegar a que cualquier daño que se le haga quede como una sanción? Y la siguiente pregunta, el proceso de constitución, que no es más bien, no es una pregunta, es un comentario. ¿El proceso de constitucionalización del medio ambiente es realmente útil? ¿Lo difícil es conciliarlo con el derecho a la propiedad que tiene tanto o más desarrollo en la jurisprudencia nacional? Eso para que puedas responder brevemente antes de que se te engaje. Gracias. Sí, porque tengo que retirarme ahora. Tenía otro compromiso, había dicho que hasta las 4 sin ningún problema, 4 acá. Y son ya las 4 pasadas, pero bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y comentar temas que nos apasionan en el fondo. Este es el derecho que nos gusta, no solamente enseñar, sino que también reflexionar, así que nuevamente gracias por la invitación. Verónica, te decía, me has dado la papa caliente, yo no sé cómo los puedo ver acá está la grilla. Me has tirado la papa caliente, ¿no? Ahora, ¿qué hago con esta papa caliente? La naturaleza, sujeto de derecho, bueno, ¿y qué sacamos en el fondo con subjetivizar entes? Hablo como privatista, Verónica, Victoria y Daniela, y a los oyentes, como especialista de derecho privado. La técnica del derecho privado, por lo general, tiende a subjetivizar entidades con el objetivo de protegerlas. Esta es la base. Nos hemos dado cuenta que la extensión continua de los sujetos de derecho, primero las personas jurídicas, también los sujetos llamados débiles. En Estados Unidos existió hacia fines del siglo XIX
The Ship Personification, es decir, la personificación de las naves, de los barcos, con el objeto justamente o de protegernos o de dar responsabilidad a alguien, porque nosotros necesitamos dar responsabilidad a algún sujeto. Entonces, este doble juego, responsabilizar y entonces subjetivizar, hoy día se quiere subjetivizar la inteligencia artificial, por ejemplo, para también, porque se dice que hay lagunas de responsabilidad y alguien tiene que responder por eso, y queremos un nuevo sujeto que sea la inteligencia artificial más sofisticada. En el caso de la naturaleza, la ratio, la razón es diversa. Queremos subjetivizarla para protegerla. Ahora, eso es sería una aberración para cualquier civilista, en el fondo, porque sabemos bien, por herencia de Cartesio, que la naturaleza es un objeto de derecho y no es un sujeto. ¿A qué voy? Todas estas nuevas técnicas que tienden a ampliar el elenco de los sujetos de derecho para protegernos, si pudiésemos hacer un paralelo con lo que ocurre en derecho romano o en derecho civil puro y duro, nosotros cuando hemos querido proteger alguna entidad natural o cualquier entidad, o subjetivizamos o la declaramos no comerciable, una entidad no comerciable. Y así ha sido con la naturaleza. Cuando se ha querido proteger la naturaleza, por lo general, se ha declarado como una cosa no comerciable. El problema es que, como decía, luego la teoría de Harding y la lectura institucional de los bienes colectivos en la doctrina de Chicago de Friedman, monetarista, se piensa que para proteger la naturaleza una vía importante es la propiedad privada. Este es el presupuesto en base al cual también se han privatizado muchos bienes durante todo el periodo liberal. Y no solamente, se dice que el mejor caso, la mejor técnica para poder dar agua potable, sanificada a todo el mundo es el sistema hídrico privado. Ahora, frente a esta tendencia está la tendencia opuesta, que es justamente la que decía la pregunta, que es la de personificar. No en este caso proteger la entidad declarándola fuera del comercio, sino que simplemente declarándola sujeto de derecho. A mí me parece que estamos un poquito lejanos todavía en Chile, al llegar en Chile, digo, a esa realidad, porque ese tipo de realidad es jurídica, obedece a una interrelación, a una conmovisión entre el vivo, entre el viviente, de sociedades que tienen una especie de animismo espiritual diverso al animismo jurídico convencional chileno. Lo que no es óbice para considerar que el derecho pueda, de alguna forma, abrazar la interrelación con el viviente no humano. Una opción sería justamente la vía de los bienes comunes, porque la vía de los bienes comunes, en el fondo, hace desaparecer la separación entre objeto y sujeto. Los bienes comunes hay que entenderlos como bienes de la personalidad. Nuestros bienes de la personalidad, nuestros derechos fundamentales, hacen desaparecer el objeto de derecho y el sujeto de derecho, porque es el mismo objeto, el sujeto del derecho a la personalidad. Bueno, se puede aplicar lo mismo en relación a los bienes comunes. Hay una desaparición de objeto y sujeto. El agua, bien común, es objeto y sujeto a la vez, y además es un sujeto que se interrelaciona, digamos, con el resto de la comunidad biótica. Quizás te respondí demasiado y me comí la segunda pregunta acerca de la propiedad, pero bueno, ya me la olvidé. Pero debo irme, por lo tanto, me olvidé en realidad la segunda pregunta, Victoria. ¿Te la repito o usted tienes que ir? El comentario era, el proceso de constitucionalización del medio ambiente es realmente útil. Lo difícil es conciliarlo con el derecho a la propiedad, que tiene tanto más desarrollo en la jurisprudencia nacional. Era un comentario más que una pregunta. Estoy súper de acuerdo, y el problema más fuerte sobre el tema de aguas es que justamente siempre se dice que el agua, bien nacional de uso público, y el 1924 son dos normas que están en contrariedad, ¿no? ¿Cómo tenemos un agua bien de uso público, bien nacional de uso público y propiedad privada sobre el derecho de aprovechamiento de agua? No hay una contradicción entre ambos principios, digámoslo. Lo que pasa es que el bien comunista no está contrario a la propiedad privada, como decía Hugo, o contrario a la propiedad pública. El problema son los excesos de la propiedad privada. Es decir, cuando esa propiedad privada crea exclusión, cuando esa propiedad privada crea desigualdad con relación al acceso a bienes fundamentales para el desarrollo de la persona, ahí es que hay que poner limitaciones importantes a la propiedad privada. Y atención, me conecto a lo que decía Verónica, ese
precioso artículo de nuestra Constitución del 1924, cuando se consagra la función social de la propiedad, no hay que olvidarse que nuestra Constitución también en forma implícita consagra lo que consagra la Constitución colombiana, la función ecológica de la propiedad, porque hay una limitación a la propiedad privada cuando está en juego el patrimonio ambiental. Eso esa disposición es una riqueza que tendría que estar en la nueva Constitución. Bueno, muchísimas yo gracias. Le agradezco mucho la invitación y fue un gusto haberlas visto y haberlas conocido, Victoria y Daniela. Muchísimas gracias a ti por darte el tiempo de compartir con nosotros. Estamos pasados en el tiempo, así que sabemos que esto puede coincidir con otros compromisos, así que te agradecemos de todas maneras haberte quedado para responder las preguntas. Gracias a todos y a los... Gracias. Vamos con las últimas preguntas que fueron dirigidas para Daniela Duarte. La pregunta es, ¿cómo podría relacionarse el derecho humano al acceso al agua con el aspecto de los bienes comunes que comentó el profesor Matei, de que sean mirados desde una perspectiva no antropocéntrica? Y hay un comentario también, no es una pregunta, pero es un comentario. Es importante considerar que el uso agrícola del agua revierte aguas limpias a las napas, cosa muy distinta al uso industrial, que suele ensuciar e inutilizar el agua. Sí, a ver, en ese sentido sí, yo por eso decía que me parece que no, a ver, primero como desde el enfoque, lo que señalaba en un momento entre el enfoque antropocéntrico y biocéntrico, me parece que no hay una incompatibilidad, si los consideráramos como complementario, tanto como, que era un poco lo que decía el profesor en un inicio, como la naturaleza y el ser humano, ni la naturaleza por sobre, ni la humanidad por sobre la naturaleza, poder conjugar estos distintos mecanismos, ninguno es suficiente. Yo creo que en el caso chileno, lo que hemos podido como aprender de la experiencia, justamente que por mucho que nosotros consagremos en la Constitución y tengamos incluso una mejor regulación, al final siempre tenemos como el problema de la aplicación y de la ejecución de estos acuerdos sociales, al final, que son las regulaciones, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo, en ese sentido, ahí viene el rol del bien común, y por eso decía como que se construye también. Yo estoy de acuerdo con que, a ver, si bien no es incompatible la comunalidad de un bien con la propiedad pública o privada, en algunos casos ambos se tornan contrarios a este bien común. Como lo decía, en algunos casos, por ejemplo, como lo hemos visto de experiencia en muchos países, en el nuestro igual obviamente, pero no lo tenemos consagrado como para decir que se contradiga, pero por ejemplo como ocurre en Ecuador o en Bolivia, que se nacionalizó, estatizó, y eso no fue sinónimo de poder proteger de mejor manera las aguas, sino que al contrario, en muchos casos se ha exacerbado el extractivismo. Por otro lado, la privatización de las aguas, en el caso chileno, también ha terminado con efectos de degradación de los ecosistemas e inequidad en el acceso al agua. Entonces, en ese sentido, lo importante yo creo que es el rol de la regulación en el fondo, en materializar esa comunalidad de este elemento vital en la regulación, en cómo nosotros vamos a acceder, cómo lo vamos a controlar, quién se va a beneficiar, para qué lo vamos a usar, cuáles son las prioridades. Y por otro lado, creo que es importante también que en el sentido de construir los bienes comunes como el agua, y que es aplicable a todo el resto de la naturaleza y a otros términos como la cultura o otros elementos, el rol de la participación, o sea, el rol de la ciudadanía y su participación permanente en esa construcción. El ejemplo que da el profesor Matei, que también tiene, que en el fondo son experiencias de remunicipalización también, o de publificación de las aguas en otros lados, de suministro de ciertos servicios, no solo de agua, de energía, de transporte, en que algunas ciudades han optado por devolver al área municipal, pero que no es solamente que la municipalidad lo administre, es crear como estas mesas conjuntas de administración entre ciudadanía y Estado, porque se entiende que son aquellos llamados que van a cumplir un mejor rol en términos de velar por la protección y por la consecución del interés común, del interés general, a diferencia de un privado en que el privado
va a depender de su autonomía de la voluntad. O sea, cuando quiera protegerlo, si es que no se lo impone la ley o si no tiene ninguna obligación al respecto, ninguna proactividad al respecto, va a poder dejar de hacerlo, que es lo que ocurre con los acuerdos voluntarios, por ejemplo, que son como un paso, pero no asegura como la gestión colectiva, la protección colectiva de un bien como el agua, de un elemento como el agua. No sé si eso responde a la pregunta en ese sentido, cómo se van configurando estos conceptos. Al final también yo concuerdo con la profesora Verónica Delgado que también podemos establecer muchas cosas en la Constitución y que no se materialicen. O sea, es un primer paso, como poder velar porque se materialicen. Pero en segundo lugar, porque sean consistentes en las distintas secciones, que era lo que explicaba el profesor al comienzo, el profesor Matei, tiene que ver justamente con eso, con que no tengamos contradicciones en el cuerpo constitucional y en las regulaciones y en cómo las aplicamos. Y con las políticas, obviamente, también que salgan, que subyazcan a esos principios, a esas normas comunes. Y el segundo comentario... Ah, sí, lo de... Sí, sí, desde luego. A ver, yo creo que yo creo que no podemos vivir sin desarrollo productivo, lo podemos llamar de distintas maneras, una transición hacia una economía solidaria, ecológica. Nosotros mismos como consumidores siempre hablamos de que consumimos alrededor del 7% de agua, pero consumimos todo lo que necesita agua, o sea, los alimentos, la vestimenta, se exporta mucho, importamos también. Entonces, también hay que tener presente la forma en cómo se llevan a cabo esas actividades. Claro, efectivamente, no toda la agricultura... O sea, hay pequeña agricultura, hay grande agricultura más responsable, pero también se requiere cierta regulación, de nuevo, porque no puede depender de la autonomía de voluntad de los emprendedores económicos, por así decirlo, porque ellos, claro, van a velar siempre por las ganancias, digamos. Entonces tiene que haber un ente, y ahí es donde está como este rol público que tiene la ciudadanía y el Estado en velar por eso, que se garanticen esos principios básicos, esas obligaciones básicas ciudadanas. Y claro, la agricultura permite que se infiltren en aguas subterráneas, pero también en muchos casos... ha sido el responsable de la contaminación de las aguas, del vertimiento hasta que regularon el tema del tratamiento del agua y dónde se podían vertir, y hasta el día de hoy no siempre está la conciencia, pero no solo la agricultura, las distintas industrias, también industrias que reutilizan el agua y se basan más como una economía circular, etcétera, o que al final han generado menos presión sobre las fuentes naturales tradicionales porque tienen más recursos para desalar agua, etcétera, pero al final creo que hay que verlo como un sistema donde vayamos como asegurando que las prioridades que nosotros establecemos como sociedad se vayan materializando acorde consistentemente. No sé si ahí respondo a las inquietudes. Muchísimas gracias, Daniela, muchísimas gracias, Verónica, muchísimas gracias a todos los panelistas. En verdad, este conversatorio ha sido muy enriquecedor, así que muchas gracias. Hay una pregunta que era para todos los panelistas, que era acerca de si es que hay alguna propuesta de redacción de la consagración de los bienes comunes en la nueva Constitución. Yo creo que esa pregunta es algo que precisamente estamos tratando de desarrollar, conversando en estas instancias, así que la idea es que podamos seguir conversando, podamos seguir nutriendo la discusión para que lleguemos a una redacción que efectivamente sea amigable con el medio ambiente y que podamos hablar precisamente de una Constitución ecológica, en donde además el agua sea reconocida como un bien común. ¿Puedo agregar un microsegundo? Sí. En ese sentido, yo creo que desde Fundación Lehuenco llamamos, yo creo que los profesores también, a que en este proceso de construcción de una nueva constitución y nuevas regulaciones, como que no sean solo los abogados y que no sean solo los especialistas, sino que justamente lo tenemos que construir en conjunto, y de ahí la importancia del diálogo desde los distintos saberes y experiencias de todos, y por eso son tan importantes estas instancias, y queremos agradecer a FIMA por habernos invitado y por impulsar este tipo de encuentros, y también invitar a todos los que todavía están escuchando a seguir las Desveladas por el Agua que organizamos mensualmente en conversatorio con el Colegio Ingeniero en Recursos Naturales y Fundación Nehuenco, y también que escuchen el podcast Maestras del Agua en Spotify, que también estamos, bueno, al igual que FIMA, tratando de potenciar estas discusiones y aprendiendo de las distintas experiencias para tratar de llevar a cabo un proceso lo más democrático posible y reflejar las distintas visiones. Eso, muchas gracias. Muchas gracias entonces, nos vemos en una próxima sesión, que tengan una muy buena tarde. Chao. Chao.